Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con Rage 2. Os dije que haría cosas fuera de cámara, ¿vale? Así que os las voy a enseñar. Lo primero de todo es que mirad todo lo que he hecho, ¿vale? He hecho esto de aquí, he hecho esto de aquí, todo esto, esto de aquí. Esto me lo encontré, pero digo, paso, porque si no estaría haciendo un montón de cosas de más allá. Y mira, que es de nivel 4, ahora me acabo de fijar. Y bueno, he hecho esta arca, ¿vale? Ahora os enseñaré la habilidad que me dieron al hacer esto. Está interesante, ¿vale? Y luego hice, pues, todo lo demás, ¿no? Que hicimos en directo, bueno, grabando esto, esto, esto aquí, estos tres, si no me equivoco. No, este no, hicimos estos dos. Bueno, no sé, que hicimos unos cuantos, pero que no los hicimos todos. Pero bueno, lo importante es, aquí había un arca, ¿vale? Esta arca nos dio una habilidad que es esta. Vórtice, está aquí, fijaos, ¿eh? Coges, envías como un agujero negro que los ajunta a todos y luego explota. Y fijaos la cantidad de feltrita que tengo, 4.255, es una barbaridad. Yo lo estaba pensando, ¿qué subo? ¿Sabes? ¿Qué subo? El vórtice me llama la atención por el tema de... De que los junta todos y luego tiras una granada y haces boom. O si no, eso mismo es una granada. Y bueno, después de armas tenemos las mismas, ¿vale? No nos han dado ninguna. Que estoy por subir la pistola. Un nivel. Ya, súbete. Y ya está. 500, venga, va. Subimos otro. Balas antiblindas que ya tenemos, perfecto. Vale, y ahora nos vamos al fusil y hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos aquí a nivel 3 y desbloqueamos. Hostias, este es que estaba pensando. Me he pasado en el directo que hice. Me iba a decir ayer, pero es que no sé cuándo será. Se subirá este vídeo. Espérate. Hice todo esto solo para conseguir 5.000 y yo pensé, wow, qué barbaridad, ya estoy, me estoy dando cuenta que al comprar estas cosas no son nada, absolutamente nada. Pero bueno, esto es lo que os quería enseñar, a ver. Aquí hay unos cuantos objetos, vale, pulsamos esto y veis que pone la R, pues es justamente eso. Tenemos la R. ¡Bum! Los va juntando, juntando, juntando y explota. Y nosotros, si estamos encima... Cuando hace la explosión, hacemos un super salto. Está muy bien, interesante. Luego os preguntaréis, pero tío, ¿dónde te has dejado Fénix? Fénix me lo ha dejado en casa. Me encontré este coche y dije, ¿por qué no? Voy a probar otro coche que no sea el mío. Y este, no es que me guste, pero fijáis lo que os dije, que pone, devuelve el vehículo a una ciudad comercial para desbloquearlo en el menú de vehículos. Y he pensado, pues mira, lo voy a llevar a todas partes para poder desbloquear en el vehículo y ya está. Claro, lo que hace es básicamente pulsarse el botón de atacar y deja una línea de fuego donde pasas. Y suelta unas microbombas nucleares, según esto. Minibombas nucleares. Bombas nucleares diminutas que se lanzan detrás del vehículo y explotan, causando graves daños. No lo he podido probar, básicamente porque no me he puesto en peleas de coches. Pero bueno, si él lo dice. Vale, estamos ya en el tracto roto. Y falta poco para llegar a... A la... Mira que estaba quieto, eh. Hostias, me he cargado un avión, una moto de estas. Vale, aquí nos paramos nosotros. Bueno, puede que no. Hay aquí enemigos. Aquí nos paramos nosotros, que ahí está el arca. Lily, estoy viendo un sitio con una pinta. Vamos, Clark, ya no estás en Vineland. Prepárate bien antes de entrar fuerte. Gracias. Boom. Guau, pero tienen todos un montón de armadura, ¿eh?
¿Qué nivel de dificultad es esto? Madre de Dios, la madre que nos parió. Que se hacen invisibles. No lo mata, ¿eh? Madre mía, tú. No me digas. Yo puedo usar la sobrecarga, porque estoy en la mierda. Carga rápido. Madre de Dios, tú. ¿Y esto qué es? ¿Un mini dron? ¿Qué hace esto atacándome? ¿Ya está? Uf. Gente. Ahora tengo curiosidad, a ver. Nivel 5. Ya sabía yo. ¿Cómo es que son tan duros? Toma. Gracias por el tiro, amigo. Seguridad no disponible. Enemigos detectados cerca. ¿Bueno, qué? Enemigos cercanos pacificados. Acérquese para el escaneo de seguridad. No derrotados, pacificados. Aquí no hay nada. Si puedo hacer esto más rápido que intentar destrozarlo. ¿Esto se puede abrir con el enfoque? No. Give me a go. Vale, a ver, déjame ver esto. ¿Qué pone? Vale, no tenemos ningún objeto de interés. Perfecto. Seguramente habrá materiales para fabricación. Que es verdad que estaba pensando, ¿lo grabé o no? Estando en el directo, nos encontramos un comerciante, ¿vale? Y es interesante porque los comerciantes venden cosas, obviamente. Y vendían unos planos, ¿vale? Que esto es lo que os quería comentar. Inventario, ¿estaba aquí? Sí, aquí estaba. Fijaos, ¿eh? Esto de aquí es los planos que tú tienes, ¿vale? Si tienes el nivel 1, pues... es un Winstick que sabes utilizar el arma, ¿vale? Si estás al nivel 2, lo puedes crear. Si estás al nivel 3, pues la probabilidad de que rebote al impactar, bla, bla, bla. Si son mejores. Compré la mejora del Winstick, que me costó 1500. Y la de la infusión. A ver, es que la puedo fabricar. Las infusiones de salud se quedan con componentes de fabricación. Esto es porque lo compré yo el plano. Pues es interesante porque cada una te cuesta 1500, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Y los cabrones, tú pensando, normal que te den tanta pasta, ¿no? Te dan 200 y pico cada vez que abres uno de esos cofres, o 100 y pico, 200, o incluso 350 cada vez que derrotas a un boss o algo así. Y es que normal que te den tanto. Si las mejoras estas te cuestan 1500. Y no os lo perdáis. Había una mejora que costaba 2000 y pico. A ver qué me da esto, tío. Mira, otra habilidad. Tío, por lo que estoy viendo aquí nos faltan dos habilidades más, ¿eh? Ha instalado la accesión ID desfibrilación. Vale. La accesión desfibrilación está integrada en su armadura de Ranger.
En caso de daño letal en el transcurso de un combate, le permitirá utilizar un desfibrilador en su propio corazón para continuar la lucha. De puta madre. Uy, según no lo he soltado. Los sujetos de ensayo anteriores, le va a doler. Sí, básicamente me acaban de matar, ¿no? 3, 2, 1. Vale. Una más. Solo 20% de la vida, ¿eh? El 15%, menos aún. La simulación ha finalizado. Adiós. ¿Ustedes saben cómo funciona esto? Para que te aumente la vida que te cura. Supongo que aumentando el... el poder. No me salía el nombre. ¡Hala! Empezamos bien. Mira, 189 de pasta. 3 de proyecto más. Que no podemos utilizar porque no podemos subir de nivel eso. Vamos, muévete. ¿Cómo me meten, eh? Sufre, mamón. Hostia, casi un cargador entero, Le tengo que tirar para que muera. Tengo que poner ya las balas antiblindaje, porque si no, vamos a sufrir muchísimo. Mira. Un cargador entero, Y aún así vive. Métete otro. Aquí hay dos. Y métete otro. Venga. Cógelo todo. Y a volar. Ojalá alumbre una nueva era para la humanidad, Ranger Walker. Cállate. Eso es interesante. ¿Y ese pedazo de vehículo? A ver. Walker, seguimos devastador. Queriendo hablar con la alcaldesa Lusam, ¿no? Bueno, me lo quedo. Si es un poco lento, ¿no? Este en comparación con los Hoy otros. Hoy es tu día de suerte. Vas a poder correr. No, no me interesa correr. Vale, vamos a ir aquí. Uf, nos da... Sí, nos está haciendo una carrita, Vale, vamos a ir aquí, pero pararemos a coger esto. Y haremos también estos dos de camino. Uf, qué lento. Supongo que es lento, pero de que tiene un montón de defensa, ¿no? Porque si no, no creo. Bueno, defensa y daño, porque estas dos también van más poco a poco que las otras. A ver, vamos aquí a probar. Ya va, es una mierda. Bueno, todo sea para desbloquear vehículos. Perdón. Aquí a la derecha. Si nos desviamos un poquitín. A ver qué es esto del meteorito. Que lo vimos caer. Pero no subimos donde iba, ¿no? Pues... ¿what? Ha muerto solo, ¿no? Yo no lo he tocado. ¡Hija! Ah, vale, ya sabemos por qué es tan lento. Porque tiene una... un escudo. Pero vaya mierda, tío. No hacemos daño. Boom, lo he destrozado. No te veo. ¿Qué tenemos aquí?
aquí tenemos un Rola, un Nipa y el otro más un Nipa, ¿no? Sí, no me interesa para nada. Hostias, que tengo que estar aquí quieto sacándolo todo. Muy mal, ¿eh? Bethesda, muy mal, bueno, Bethesda. Los de Avalanche y los otros. Hubieras podido poner uno grande para no perder mi tiempo aquí sacando mierdas. Aunque me tenga que estar un poquito más que esto, ¿no? Sacándolo. Ya sabéis a lo que me refiero, que es que hacer esto es un coñazo. Vamos. Ya estamos. Venga, ya estamos. No tenía... Vale, ningún punto de interés. Hostia, que cuesta, moverse. Pero bueno, es un pedazo tanque enorme. No me voy a quejar. Sube. Joder. Supongo que la ciudad... Que la ciudad comercial es esto de aquí, ¿no? Objetivo de misión. Ah, pues no. Ah, sí, encuentra, ¿no? Estaba pensando. Es una ciudad porque es donde están los de esto, pero no. Aquí no dice que. Dice que es un cañón, ¿eh? Y ya está. Tendremos que aguantar un poco más. Izquierda. Vale, lo tenemos aquí, ¿eh? A 200 metros. Esta es nueva. No he hecho ninguna, hombre, estas, que es de... Es un puesto de bandidos. Creo que están transportando combustible. Es una base donde reabastecen a los tanques de los convoyes y las incursiones. Hay que destruir... Las gasolineras son áreas donde los pendencieros repostan sus vehículos con combustible robado. Destruye todos los depósitos de combustible. A ver... Ahí tenemos dos... Ahí tenemos dos más... Y nos faltarían dos más. Que estarán a la otra punta, ¿no? A ver. ¿Se acaba de cargar a su colega? ¿Esto es todo tope? Toma headshot. Toma headshot. No te veo, ¿eh? Ahora. Madre mía. Y todo por querer reventarles la puta cabeza con un tiro, eh. Lo que hay que hacer es esto y ya está. Toma viento. Mira, mira, tenemos bien. ¿Esto revienta o no revienta? No, no revienta. Buenos días. ¿En serio? Oh, ¿pero qué te ha pasado? A ver, vamos a romper cositas. Mejor les estoy botando, no sé para qué. Ya, de lujo. Vamos a subir por aquí. Ajá. ¿Ahí tenemos algo? No.
Aquí tenemos objetos. Vale. No acabo de entender por qué nos señalan cosas y que no haya nada allí. O sea, nos ponen esto aquí, ¿para qué? No hay nada. Pero nada, ¿eh? Oh, perdón. ¿Qué más teníamos aquí? Nos falta un cofre de arca y un cofre normal. ¿Dónde estará? El importante es el cofre de arca. Y es el único que encontraremos, ya verás. Me cago en Dios. Vale, esto ya está, ¿eh? Munición de pistola. Qué rabia me da que no se me marque los cofres con esto, ¿eh? Bueno, supongo que es lo suyo, ¿no? Que tienes que buscarlos tú. Pero igualmente, gente, míratelo. Está ardiendo. Es que lo tenía delante y no lo veía. Ojalá estuviera aquí para ver las columnas de humo. Bueno, modificador de arma. Pues mira, ya que tenemos eso, modificador de armas, vamos a la pistolita y le metemos balas antiblindaje. Hostia, cuesta 2, ¿eh? Que cuesta 2, gente. Yo pensé que costaría 1. Igual que este, ¿no? Este también costará 2. Sí. Las balas antiblindaje en la ametralladora están en el 4. ¡Ay! Ya, me las voy a ahorrar por la escopeta o el hipercañón. Ya veremos. De momento, cuando tengamos ya suficiente, ya la iremos gastando. Vale, está ahí el coche. Ya veis que estas misiones son muy facilitas. Pierdes más tiempo dando vueltas, encontrando los cofres. Si estás ciego como yo, obviamente. Si no estás ciego como yo, pues es nada. Las encuentras todo en un segundo. Vamos, vamos. La feltrita es importante. Y por cierto, ¿dónde narices estamos yendo? Tranquilito, ¿eh? Ah, vale, a esta arca. Ya no sabía ni lo que era. Venga. A ver si desbloqueamos otro poder activo. Más que el de resurrección. Que está bien, no me quejo. Pero no sé. Voy a tomar bien, ¿eh? ¡Pum! Y sigue viva. Vale, ahí se cofre. ¡Hostias! No, tú no vas a hacer nada. Vamos a chupar la feltita, que es vida. Ups. ¿Veis lo que os decía del super salto?
misiles. ¿Dónde están? Ahí. ¿Qué? ¿Tomando la siesta? Vale, estaba por aquí, ¿no? No sabía que tuviese una distancia máxima, pensaba que iría recto hasta que tocara con algo. ¡Muérete, coño! ¡Jesus Christ! ¡My legs! Perdón, lo tenía que decir. Si no sabéis lo que es de un vídeo de la presentación del Cyberpunk, el gameplay que hicieron, y que al tío le cortaron las piernas con un ataque, y el tío dice, Jesus Christ, my legs, pero justamente al acabar de decir Jesus Christ, le pegan un escopetazo en la cara y le revientan toda la cabeza, ¿no? O sea que solo tiene el cuello, y el tío seguía hablando y se convierte en un meme, me hizo mucha gracia. Ya es lo primero que me ha pasado por la cabeza al ver eso. Ahora, nos faltan un cofre del arca y un cofre de almacenamiento. Ay, a ver. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? A ver, por aquí no creo, que esto lo hemos revisado. Tiene que estar por aquí. Y yo pensando, no podría ampliar más los cofres, ¿no? El arca. Nanotrito, esa puta madre. Y ahora nos falta el otro. Ya saber dónde está. Bueno. A la vuelta. Escaneo de seguridad completado. Bienvenido al Arca 408A. A ver qué me gasto ahora. Venga, otro poder. Ha instalado la salto gravitatorio. Esto es el doble salto, ¿no? Salto gravitatorio. Con la accesión salto gravitatorio, podrá desafiar la gravedad con un segundo salto en medio de otro. Ole. Venga. Pulsa barra espaciadora en el aire para hacer un salto gravitatorio que te permitirá aguantar más tiempo sin caerte. Ole. Súper complicado esto. Bien. Requisitos de entrenamiento completados. Adiós. Hola, adiós, que te metan. Bueno, esto está bien, así no tenemos que hacer tantas maniobras para llegar a los sitios. Antes tienes que dar cada vuelta. Ahora ya no tenemos esa necesidad. Lo primero es lo primero. Que sí, me alegro mucho. También me alegro mucho por ti, pero déjame coger todo esto. Venga. Ojalá alumbre una nueva era para la humanidad, Ranger Walker. No, por aquí. Toma, ni el tato. Madre mía. Qué puntería tienen algunos, ¿eh? ¿Quieres morir?
Upsi. Ya están todos, ¿no? A ver, que me falta un cofrecito. Vamos a una vuelta más rápida y si no, que le peten. No voy a estar dando vueltas por aquí para encontrar un cofre. A ver. Un sitio elevado. Míratelo, es que no sabía. Es decir, vamos a un sitio elevado porque podemos verlo todo más o menos de la mejor perspectiva. Y he visto yo algo rosa, tío. Ya está. Te traigo. Aquí no había visto un objeto para coger. Ah, tío. La infusión de salud. Esto es el rola. No, vamos a por esta aquí. Devastador. Vale. Misión principal. ¿Vale, gente? De cabeza la misión principal. Dale caña. Como me toca la moral, la cámara que se te reinicia, ¿eh? Fijaos, se mueve un amiguete un poquitín a la izquierda y de golpe se mueve solo hacia delante. Y es un... por favor. Quitaos del medio, coño. Hostia, estaba cargado de acordar a ver eso. ¿Veis a la izquierda? Que hay como esos globos aerostáticos y que en el mapa se marcan alguna vez, a ver si hay alguno por aquí. No, ahora no habrá ninguno. Bueno, no pasa nada. Pues bueno, esas cosas, esos globos tú coges, les pegas un tiro, ¿vale? Y te soltarán un montón de objetos. Está interesante, ¿eh? Si coges, haces un tiro con la pistola, con la ametralladora, con lo que te dé la gana, ¿eh? Anda, sí que es una ciudad. Almacenar el vehículo, toma, almacénalo. Nuevo vehículo desbloqueado, devastador. A ver, en el taller. ¡Ole! ¡Ole! Ah, y solo podemos mejorar el Fénix, ¿eh? Buah, cuestan un montón de repuestos. 30, 50. Bueno, pues ya podemos coger esto. Y esto. Y ya está. ¡Pum! Está interesante, ¿eh? Esto no porque no mata. Pero desactiva los escudos. Eso sí que está bien. Vale, de momento no cogemos nada. Por si acaso. Eyéctate de tu vehículo. Toma. A tomar por culo el Fénix. Vaya combaco acabado de hacer aquí, ¿no? Eyecta. Doble salto, sniper, no, el dash, lanzacohetes y una habilidad que no sabemos cuál es. Repuestos, mira, nos han dado repuestos, de lujo. Te he echado de menos, Fénix. Modo de espera activado. A ver qué tenemos por aquí. Mira, un lock por aquí. Folleto de los bandidos. ¿Quieres que tu fuga brille con elegancia? No esperes más y lleva a tu vehículo al borde, justo al sur del cañón. Descuentos y bebidas frías. Comerciante de vehículos. Los comerciantes de vehículos venden munición de vehículo y repuestos que se usan para mejorar los vehículos. Acércate o date el tiro. ¿Así se trata un cliente? Esto es Mecánica Manazas y yo soy Elga. Soy muy mala con los nombres, así que ni te molestes en decirme el tuyo. ¿Qué es esto? Tecnología de las arcas, ¿eh? Toda esa mierda sofisticada te costará un extra. Es chatarra innecesariamente complicada. ¿Y esa mala leche? Pues yo soy la simpática. Deberías conocer a mi marido. Bueno, ¿quieres que lo revise o no? Así que esto es la de la metralla normal, la de 20 milímetros. Los cohetes estos que... Bueno, este no sé si es el que guía o es este. Ah, no, mira, si lo pongo aquí, misiles de crucero penetrantes. Eso es lo del mortero y esto los repuestos. Cada uno te cuesta 250. Es muy caro, ¿eh? Es muy, muy caro. No se aceptan devoluciones. No, pues nada. Todo listo. ¿Podemos robar este vehículo? Y lo entregamos tal cual, a ver.
No me deja. Ya estaba pensando. Tendríamos muy buena suerte o estaría muy mal hecho esto. A ver si volvemos. No me lo acepta. Qué pena. Hubiéramos podido desbloquear este vehículo, no sé qué burger, ¿no? Mira, este es el Colacón y este es el burger. La tormenta es Piggy Burger. Ay, qué penita. Oye, venga. Pareces bastante fuerte. ¿Te interesa hacer un trabajo sucio? Lo normal. Sidney el Precoz. Cabezas y acribillar a unos 200 mutis. No busco trabajo. A ver, he venido a ver a John Marshall. Pues da la casualidad de que es él quien busca un tirador experto. Tenemos un problema con los mutis en cañón y aquí no se hace una mierda hasta que alguien lo apañe. Cada cosa a su tiempo. ¿Dónde puedo encontrarlo? En la taberna, el último cartucho. Siempre está ahí. Es inconfundible. Viejo, tacaño y con cicatrices y pata y ojos robóticos. Mitad hombre, mitad chatarra. Pues voy para allá. Por cierto, diga lo que diga ese robot tabernero, no pruebes las chimichangas de Comelimo. A menos que quieras acabar en un callejón echando los intestinos. Yo solo te quiero decir una cosa. Lo de Precoz, ¿por qué es? Ciudad comerciales. En las ciudades comerciales encontrarás comerciantes de muchos tipos a los que podrás comprarles o venderles cosas. También puede que haya personas con información sobre diferentes sitios. Además, puedes viajar rápidamente a las ciudades comerciales mediante el mapa. O sea, eso está muy bien. Digo lo del teletransporte, ¿eh? Viaja rápido. El momento perfecto para volver a Cañón, Ranger. Justo cuando estamos con la mierda al cuello, va y aparece un miembro de los Rangers. Justo hoy. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? Soy Sam Wilson y dirijo la milicia de Cañón en lugar de Marshall. Me parece genial que los engreídos de los Rangers quieran ensuciarse las manos. ¿Cómo nos tienen, eh? Tengo un asunto urgente en el norte. Unos bandidos han tomado la granja Yeoman. Son malas noticias porque es un importante proveedor local de alimentos. Mis hombres deben quedarse aquí por si los mutis intentan algo. ¿Puedes echarnos un cable? Bueno, si me lo pides así. A ver. ¿Dónde está esta? Vale, no me interesa. Bueno, sí, sí que me interesa, espérate. Es esto aquí, ¿no? Creador Yeoman, nivel 6, ¿qué dices? Si me ha costado antes una de nivel 5, ¿qué crees que hago con la de nivel 6? Me romperán el ojal. Ah, mira, tiene otra misión. Hola, Ranger. ¿Te has ocupado de la situación en la granja? No. Pues es la misma misión. A ver qué tenemos aquí. Comerciante general. Los comerciantes generales compran y venden diferentes artículos de uso común y objetos de mejora poco frecuentes, como potenciadores de nanotritos y modificadores de núcleo de arma. ¡Vaya! Mi cliente, la suertuda. Déjate de remilgos. Nunca te había visto por aquí. Me llamo Puñitos. A lo mejor tus colegas te han hablado de mí. Tengo todo lo que necesitas y no se me caen los anillos por tratar con gente de Vineland. ¿Cómo sabes que soy de Vineland? Por la vestimenta. Reconozco esas pintas. Solo los Rangers llevan ese uniforme. O sea, Prowley y tú. Y eso significa que podemos llegar a un trato. Vale, deja que eche un vistazo a tus cosas. Gente, 500. Cuando yo vine a ese mercader ambulante que iba con el coche, me costó el doble. Lo voy a comprar todo aquí. Esto lo compro. Esto lo compro. Esto lo compro. Esto no sé comprarlo. Y esto tampoco, no sé. Balas de fusil de asalto. Te dan dos balas por un dólar. Qué triste. Ya está. Estoy muy bien tal como estoy. Lo que sí que quiero es vender toda la mierda que llevo encima. Como por ejemplo esta. Que tengo 148 de mierda. O sea, imaginaos. Y cada una cuesta 5. O sea, vamos a venderla toda. Hala. Todo este no, esto tampoco. No, esto ya no se puede. ¡Vuelve pronto! ¿Cómo estás? No hay nadie más que me quiera dar misiones por aquí. Vuelve cuando quieras. Conozco esa mirada. Superviviente de las arcas, ¿verdad? Conozco esa mirada. Has perdido a gente. Te han ocurrido cosas malas. Como a mí.
Perdí a un equipo entero de chatarreros, todos muertos. Ahora ahogo mis penas con matar ratas. Y estoy demasiado asustada para hacer algo al respecto. ¿Qué le ocurrió a tu equipo? Andábamos buscando chatarra cuando encontramos un depósito muy prometedor al sur de aquí. Pero no enviamos a los exploradores. Supongo que nos cegó la codicia. Así que para allá que fuimos. Apenas habíamos avanzado cuando nos cayó encima el gigante. La mitad del equipo murió en un pispás, aplastados como moscas. No sé cómo logré salir con vida. Hostia, ¿sabéis a quién se refiere, no? Los exploradores lo llaman Lag el Tarado. Mira. Es enorme y despiadado. Creo que eso ya lo hemos hecho. Si tuviera tus armas, volvería y me lo cargaría. Pero no es así. Lag ha muerto. Solo quería que lo supieras. ¿Está muerto? No me lo puedo creer. Lo único que puedo ofrecerte es mi agradecimiento. Y chatarra, ¿no? Dame algo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Os acordáis? Uy, mira, aquí tenemos algo. Es esta misión de aquí. El eje destrozado. Matar a Lag el Tarado. Acabas de llegar a la ciudad. Yo vivía bien, ¿sabes? Dirigía un pequeño puesto comercial lejos de aquí. Me iba bien. Mantenía a mi familia. Un día aparecieron los pendencieros y se lo llevaron todo. Oh, qué pena. El finito. Mataron a los míos delante de mis ojos. Y yo no moví ni un dedo. Corrí. Corrí como un miserable cobarde. Últimamente oigo hablar mucho de esos pendencieros. Eran unos bandidos de poca monta, pero ahora están por todas partes, bien equipados y armados hasta los dientes, y matan sin piedad. También están reclutando a la bestia, absorbiendo a las bandas más pequeñas. No queda otra que unirse o morir. Es una jodienda. ¿Te pareces a esos antiguos Rangers? Te aseguro que me sentiría mucho mejor si esos cerdos pendencieros recibieran su merecido. A ver dónde está esto. El mapa. Es esto de aquí, ¿no? Paso subterráneo, sí. Que es verdad, tú te pones a pensar, Eva, ¿cómo es posible que esos bandidos tengan lanzacohetes, tengan un montón de granadas? Sí, sí que hay algunos que van con palos, ¿no? Pero es que hay que llevan armaduras, hay que llevan ametralladoras, hay que no sé qué, y tú, pero tío, ¿pero cómo es posible eso? Alguien los está equipando. Buenas, soy Rory Saxes, el famoso varón de la Alianza. He venido desde Wellspring para reclutar hombres para una peligrosa misión contra los pendencieros. Un momento, tú no serás de la banda, ¿no? No formo parte de los pendencieros, eso fijo. ¿Te gustan los pendencieros? Por supuesto que no, son una lacra. Hace poco tuvieron el descaro de ocupar Gascatrad, mi refinería de gas de colinas del sur. Pues ahora la usan para fabricar nitro para sus coches de combate. Ese nitro me pertenece. Sé que es un suicidio atacarlos allí, pero te pagaré bien si les das una lección. Nadie roba a Rory Saxes. ¿Qué me dices? Suelo cargarme a los pendencieros gratis. Es loable, pero un mal negocio. Creo que el humo se ve desde aquí. No, bien va. Hecho. Vamos a ver dónde está. $1,500, no está de puta madre. Pero si ya lo hemos hecho, Gascatrad. Dale un buen aplauso, Patsy. Es hora de planear la reconstrucción. Hay mucho que hacer. Disculpa. Ay, ay, mi dinerito. Eso es lo que pasa cuando vas haciéndolo todo por el camino. Que te luego vienes y te dicen, toma, como lo has hecho todo, tenemos toda la pasta. No tenemos que ir para atrás. La taberna El Último Cartucho, donde encontrarás las chimichangas de Comelimo y el mejor matarratas del yermo. Deja tus problemas en la puerta y ven a bailar. ¡Colega! ¡Vengo un poco antes de que te vayas! Sol sólido Tiff.
Información obtenida. El Cactus Jack, el pequeño autómata metálico llamado Cactus Jack, tiene una importancia que excede con mucho su reducida estatura. En los tiempos previos de la caída de la Apophis... Apophis era el meteorito, ¿no? Sí, la caída de Apophis, los Jack eran artefactos totémicos que se usaban en banquetes y ceremonias de alimentación comunitaria. El ritual comenzaba con una petición de la comida que querías tomar. Los miembros de la tribu podían tratarse de pequeños crustáceos, rellenos o de especies de tubos de forma cilíndrica. Supongo que eso es la Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, todo se servía muy caliente, sin liendres, gusanos ni enfermedades. Por difícil que te resulte de creer, Cactus Jack representaba algo más que la comida. Representaba la esperanza y sueños de colectivos... de una nación. Muchos, cuando fueron a ocultarse en sus escondrijos, se llevaron consigo sus Cactus Jack, a lo que apreciaban más que a cualquier otra de sus posesiones. Quedan muy pocos, pero allá donde se encuentran, resurge la determinación. ¡Madre mía! ¿Cómo está la gente de mal? A ver, ¿qué quieres decir? ¡No me suenas! Esto es el último cartucho, la mejor taberna de cañón. No me deja dispararle. Atrae a muchos alborotadores. Marshall me ha encargado que los mantenga a raya. Soy Sol, Sol Tibio. Tranquilo, no he venido a causar problemas. Mejor para tu cara. Bueno, parece que te gusta la acción. Deberías visitar la arena de Mutant Bash al norte. Es un espectáculo, un pedazo de espectáculo. Una arena. En el 1, en el Rage 1 también había una arena. Era espectacular. Mira, aquí la tenemos. Picadora de carne asesina. Esto es la tienda. ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? Me da lo mismo. Sí, no sé si tenemos ahí. Para nada. Madre mía, cuánta gente por hablar, con esos malditos mutis. Sí, era miembro de los montanaces. Joder, las cosas que había allí arriba. Lleva ratas en el mundo. Tienen un pedazo de baluarte. Qué puta manía. Ni te imaginas el material que habían acumulado. Un montón de equipamiento, armas, de todo. Pero eso fue antes de que los montaraces se unieran a los pendencieros y se largaran. Me dejaron allí tirado. Me piré cagando leches y sin mirar atrás. Dejé todas esas collitas tiradas. Y allí sigue. Sí, que hables. ¿Dices rapidito que todo sigue allí? Te invito a otra, amigo. ¡Genial! ¡Tú sí que sabes! Fortaleza escondida. A ver. Vale, es esta de aquí. La que pasé y dije, no, no tengo ganas. Madre mía, qué tajo van. Te lo repito, eso no vale, culo. Venga, un traguito de nada, Marsh. No, o me das información de la buena o te quedas sin matar ratas. Pero te digo la verdad, Marsh. Han destruido Sí, Kailan. Claro. Unos megamutantes la han volado en pedazos. Sí, es verdad. Yo estaba allí. No me lo trago, culo. Solo quieres que te sirva matar ratas gratis. Vineland ya no existe. ¿Ves? Te decía la verdad. No te lo pimples de un trago. ¿Qué? Ranger, ¿eh? No veía a uno desde hace mucho tiempo. John Marshall, una leyenda de la resistencia, héroe de guerra. Sabemos tantas historias de este tío. He de admitir que me lo esperaba más imponente. Ya, 73 años, ¿eh? Juego broma. Es imposible. Las defensas de Vineland eran impenetrables. Eso creíamos. Nadie lo esperaba. Nadie esperaba a la autoridad. Han vuelto. Deduzco que has venido por el proyecto, Daga. Resulta que estamos siendo asediados, pero por mutantes. Bloquean la turbina que hay en las cloacas. Aunque, si alguien se hiciera cargo... Si es lo que hace falta para retomar Daga, dime qué debo matar y dónde. Las pillas al vuelo. He mandado a todos los mercenarios de por aquí y todos la palman. Porque no son ranchers. No me llevará mucho. Ah.
que te acabas de beber algo que no sabes de dónde sale y seguramente es adictivo. Comerciante, espía. Los espías venden información valiosa acerca de ubicaciones del yermo que pueden ser de tu interés. Las ubicaciones de cofres de las arcas contienen objetos de mejora poco comunes. Eso ya lo sabemos. A esto es el... Yo tengo respuestas. El espía, ¿no? A ver. Acércate. Déjame ver esos ojos. Déjame mirar dentro de tu alma. Y sí, sé lo que quieres. Quieres información, datos, chismes y cotilleos con pelos y señales. Chad Monroe puede ayudarte, pero todo tiene un precio. Sí, busco 1700, información. 1700, 500, ¿ya nos costará todo? Vamos a comprarlo y ya está. Una mente curiosa sacia. Vale, nos ha marcado unas cuantas localizaciones, ¿no? Vale, perfecto, de puta madre. Mira, nos ha marcado esta, esta. Hostias, me acabo de dar cuenta. Este es de matar a dos enormes, a dos gordos de esos. Me voy a cagar. ¡Hala! Vamos a hacer la misión esta. Ah, que estos siguen diciéndome para hablar con ellos. ¿Has encontrado ya el vale. No nos dicen nada. Tengo que marcharme. ¿Y aquí abajo? Espérate, que no hemos dado la vuelta a todos. Tenemos uno aquí. No tengo nada que perder. Así hay también una notita para decirnos: ¡Ey! Con que has leído, o como sabes leer, o al menos lo aparentas, te vamos a dar experiencia, ¿vale? Venga, a tomar por saco de aquí. De nada. Deberías aprovisionarte en el mercado antes de entrar en las cloacas, Ranger. Si logras restablecer la corriente, volveremos a poner en marcha el proyecto Daga. Información obtenida. Excavaciones fascinantes número 1. Saludos, fieles lectores. Soy yo, Ransack Tumbledown, coleccionista de antigüedades y curiosidades. Bienvenidos a la primera publicación de Excavaciones Fascinantes. En esta entrega volveré a contar cómo descubrí el que se considera el primer prototipo de un arma tristemente célebre en el yermo, el Windstick. Este dispositivo, fabricado por el legendario genio anterior Apophis, Christopher Wynn, era tan eficaz que acabó decapitando a su creador durante una sesión de prueba. Muy buena. Por aquí... Te envía Marshall, ¿eh? Ya van tres esta semana. Vale, espero que no seas como los otros. Pero tú me ves, chiquilla. Tú me ves. Va por aquí. Venga. Let's go. Por estas viejas cloacas discurre una corriente subterránea. La hemos canalizado a un generador de turbina. No me vas a saltar, ¿eh? Tenemos suministro eléctrico y total autonomía. Así no tenemos que comprar feltrita a esos mercaderes codiciosos que amañan los precios y juegan sucio. La naturaleza nos provee. ¿Y está dando buenos resultados? Quitando algún que otro problemilla ocasional, como por ejemplo una plaga de mutis que obstruye la turbina, nos va bien. Generamos nuestra propia energía. Y si algo va mal, siempre aparece algún mercenario para arreglarlo. ¿Eso soy yo? ¿Intentar mercenario? No, eres de los Rangers. No tiene nada que ver. Sois más picantes y sabrosos. Muy bien, Marshall. Solo quería asegurarme. Está un poco oscuro, ¿no? Aquí abajo. Un poquito bastante, me refiero. ¡Hija! Hostia, creo que me subo, a ver. No me deja subir. Fijaos que en la parte de arriba, lo del mapa, se me ha puesto... Uy, ¿eso qué es? Se me ha puesto todo amarillo. La Winstick al máximo. Venga. Vale.
llegado, ¿eh? La amenaza. Oye, Marshall, ¿sabías que aquí abajo hay un arca? ¿Está ahí? Pues claro. Tal vez tu configuración de nanotritos valga. Prueba a ver si Sésamo se abre para ti. Acérquese para el escaneo de seguridad. La pregunta es, ¿qué hace un arca aquí abajo? Escaneo de seguridad completado. Bienvenido al arca 402A. Venga, va adentro. A ver qué me da esta. Es una escopeta de las arcas. Vaya. Solo las había visto en hologramas. Tutorial. Esa es la escopeta de combate, de potencia imparable a quemarropa y capaz de derribar a los objetivos. Escopeta de combate. Pulsa el botón izquierdo del ratón para disparar a los enemigos cercanos y hacerlos papilla. Buenas. ¿Qué es eso que tienes allí? Bien hecho. Aceptado. Al apuntar con precisión, el plomo de los cartuchos se funde en un solo proyectil con gran capacidad de derribo. Hostia, es que nos cambian el tipo de munición. ¿Habéis visto cómo mola la escopeta? Fijaos, cuando pulso el botón secundario del ratón, mirad lo que hace, ¿eh? Si tenemos como dos balas aquí, o sea, dos tipos de bala. La de cuerpo a cuerpo y la de media distancia. A ver, quiero probar una cosa. Si me pongo en fila y hago así. Y hago así. ¡Pum! ¡Qué bueno! Fin de la simulación. Tenemos que probar a ver si funciona bien, ¿eh? Con enemigos de verdad, no está simulado. Eso tiene la pinta de... barredora de corredores. Guapa, guapa. Menuda suerte. No quedan muchas. Y solo tú puedes usarla. Está vinculada a tu perfil de nanotritos. Necesitas dos balas, ¿eh? Para disparar esto. ¿Es que te digo? Toma. A tomar por culo. Y... money, money, money. Uy, he fallado. Esta escopeta lo que estoy viendo es para espacios reducidos, va muy bien porque disparas y como toque a alguien detrás, bueno, a alguien o algo, ¿qué hace? Eso, comer pronto. Acaban de destrozar la puta alma. Toco. Aquí no podemos entrar. Windstick. Yo sigo pensando que estas cosas significan algo. Que te lo pongan de este color rosado no puede ser casualidad. Esto sí que sería un Jesus Christ My Legs. Qué bueno, ¿no?
Men. Qué bueno, es que se empotran contra la pared. Es un... Es que es buenísima esta escopeta. Es lógico, pues estos. Vas a bajar entonces. ¡Hostia! Lo que voy a hacer ahora mismo es mejorar la escopeta, ¿vale? Que hace bastante poco daño. Y estamos disparando cuerpo a cuerpo, así que no me jodas. Venga. Hostias. Impepinable esto, ¿eh? Hostias, no puedo... Tengo que escoger uno o el otro, no los dos. ¡Vaya putada! Y no puedes tirar para atrás, ¿eh? Hostias. Pues tenemos que pensarlo detenidamente, ¿eh? Esto. Todo. ¡Pum! En la boquita. ¿Estáis oyendo esos ruiditos? Qué puta manía. La pregunta es, ¿quién coño hace estas cosas? ¡Catapum! A ver. Ahora sí, coño. Qué gustazo da cargar. ¿Habéis visto? Ahora en lugar de poner las balas una a una, pone el cargador enterito y ya. Aire. Estas cosas son como cofres. Estas cosas que brillan. A ver si encuentro. Mira, ahí hay otra. Y como no hay feltrita dentro, nos curamos. Es que es
¿Escucháis cuando andamos por aquí, gente? Me ponen los pelos de punta. Ahí, ahí. Lo importante, ¿eh? Me cago en tu madre. ¿Hola? No, ya sabía yo. ¿Es que no llegan las balas o qué? Cartuchos de escopeta. Fuera, no hay nada. Vale, ahí está el enemigo. Marchamos. Madre mía. Tienen una vista que ni ellos se lo creen. Creo que deberían ajustarlo del cuerpo a cuerpo, ¿eh? Esto así. Que hay veces que lo tienes delante y que no le puedes romper. Me parece una mierda enorme. He llegado a la turbina. Oh, tenía razón. Un asqueroso pringue mutante la ha atascado. Has logrado llegar al centro de Mutilandia y sigues en pie. Un trabajo fantástico, Ranger. Ahora solo tienes que encontrar la tapa y abrirla. Luego ¿esta? Deja correr el agua. Ah, no, eso ahí. Vale. Aquí tenemos dos palancas, ¿eh? Para algo servirán. Nah, primero lo primero. Abrir la tapa. ¿Qué ha traído? No, joder. ¿Qué me estás container? Que tiene una ametralladora pesada. Y encima nos lanza granadas. La madre que lo parió. ¿Qué te gusta esto, mamonazo? Poniendo la cara, echa un cromo. Es que no tienes ni casco. Ahí sí me cambio al rifle y empiezo a darle caña. Ranger, hay dos interruptores, tienes que accionar ambos. Primero. Hecho, queda otro. Madre mía, cómo cuesta matarlos, ¿eh? Windstick, cuatro puntos de salto. Ah, que está muerto eso, por eso me había dicho eso. Ya sabía yo. Broma con este bicharraco, ¿eh? Estaba metiendo unos... unas hostias. Buenas, buenas. ¿Puedo llegar aquí a ir saltando? Sí, está mal. Upsi. ¿Qué crees? Seguí el otro. Y
esto que era para correr, hacer correr el aire, ¿no? Empieza a desatascarse. ¿Y ahora qué? Cuando se haya limpiado, cierra la tapa para que se reinicie la turbina. Ah, porque estaba lleno de mierda y han invertido el flujo del agua. Por eso estaba subiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Venga, hecho. Tenemos electricidad. No me lo puedo creer. Esos multis eran duros de pelar, Ranger. Has atravesado como si fueran mantequilla. Sí, pero ahora quiero largarme. Este sitio huele peor que la fosa séptica de un barracón de soldados. Bueno, no debería ser difícil. Tiene que haber un viejo montacargas que lleva directo a mi armería. Yo solo os digo, no estaría de más que enviarais a alguien con un lanzallamas a limpiar toda esta mierda que hay por aquí. Solo por decirlo, ¿eh? No es nada. El proyecto Daga fue algo memorable. Lo creamos el Dr. Kavasir, Luxan Heigar, la Sargento Prowley y yo. ¿Conoces a la Sargento Prowley? Me crié con ella. Me es convirtió mi mamá. En una máquina de matar. Me la imaginaba. Tienes algo de especial. Se nota que te ha entrenado la instructora más severa y la mejor de todas. No sobrevivió. Murió durante el ataque. Lo siento mucho. Eso explica por qué estás aquí. Ha sustituido a Prowley. Lo que sea, con tal de aplastar a la autoridad. Oh, amén. Por cierto, ¿cómo te llamas? Llámame Walker. Pues Walker será. Chef Walker, el que camina, ¿no? Andando. Ranger Walker. El que camina, nos llamamos tú. Venga. Esta es mi armería, mi base de operaciones. Desde aquí empezaré a trabajar en el proyecto Daga. Ahora que hemos recuperado la electricidad, me vendría bien tu ayuda con algún que otro proyecto más. No me digas. Walker, tú también puedes sacar tajada de estos trabajos. Mientras organizo el proyecto, deberías intentar fortalecerte para cuando llegue el gran cataclismo. No sé si lo sabes, pero el proyecto Daga consiste en llevar un tanque improvisado al cuartel general de la autoridad. Para después usar un suero de nanotritos que acabará con la vida del maldito General Cross. Parece divertido. Pues tendré que ponerme a ello. Más te valdría. Te avisaré por radio si te necesito para algo. O sea, me estás diciendo que el proyecto Daga es coger un tanque, llevarlo donde está el General Cross y soltar nanotritos. Vaya mierda plan, ¿no? Enhorabuena, has desbloqueado los proyectos del Marshall, que se centran principalmente en el combate. Selecciona ver proyectos y pulsa entrar para ver los detalles. Venga, matar y destruir. Déjame ver tus proyectos. Algunos de los proyectos de Marshall están disponibles desde el principio, pero otros requieren que subas de nivel sus operaciones para desbloquear nuevas categorías. Para subir el nivel de las operaciones, completa ubicaciones o actividades vinculadas al aliado en cuestión. En el caso del Marshall, de matar y destruir. A ver, tenemos... más balas de cada tipo. 6 objetos arrojadizos. Eso es que menos. Que se nos mueve menos la cámara. Hostias, esto está muy bien, ¿eh? Esta me la pongo. Hombre, si me la pongo. Mantener. ¡Hala! Esta es obligatoria también, por lo que estoy viendo. Y esta, a ver, esta. Esta también es obligatoria para mí. Me estoy acuestando, ¿eh? Cartuchera de munición especial. ¿Qué diferencia hay entre munición normal y especial? Las balas normales, lanzacohetes y todo eso son especiales, ¿no? Manipulador de armas espérpeto. Permite cambiar entre las modificaciones de armas de la misma categoría. One. No lo entiendo. Pero bueno, yo lo pongo por si acaso.
Durante la sobrecarga, deslízate estando agachado hacia un enemigo ligero para lanzarlo por los aires. Toma. Venga. Esto me lo compro. Y esto también le lo compro. A ver. Hostias. Esto está muy bien, ¿eh? ¿A qué nivel tenemos este personaje? Tenemos al nivel 3. Vale. Desbloquea dos proyectos de la categoría anterior. O sea, tendremos que subir dos de estos. Pues estos ya cuestan 3, ¿eh? A ver, ¿qué podríamos hacer? Este me parece esencial. Este también me parece bastante esencial para subirme este. Al desmembrar a un enemigo, se reduce el tiempo de recarga de las armas un 100% durante 5 segundos. ¿Qué me estás contando? Sí, pero nos quedan 10. Yo creo que lo voy a dejar todo como está ahora, ¿eh? No me interesa... O sea, las otras están bien, pero... Es que teníamos 40 y hemos pasado de 40 a 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Pues mira, tenemos 30. No 40, 30. Y hemos gastado 20 solo en esto. Y cuando tengamos este y este, pues va a ser que no tendremos ni uno. Tenemos que ahorrar, ¿eh? Coge lo que quieras. Toda ayuda te vendrá bien. Coge lo que quieras. Información obtenida, Barón Negro, visiones. Esta mañana me he despertado gritando en medio de una pesadilla. Era sobre el maldito Barón Negro. Tenía la esperanza de no volver a pensar en él. Derrumbé un edificio entero sobre ese asesino y sigo sin saber si realmente ha muerto. Tendría que llevar un grupo allí para desenterrar su cadáver y asegurarme, pero como todo el asunto de los mutis, me necesitan aquí. Lo que sí sé es que acabamos con lo que quedaba de su banda, aunque me costó 30 de mis mejores hombres. También he visto hace poco a mis viejos amigos en pesadillas. Oh. ¿Y este está apagado? Así que nada. Estoy ahí chupándolo todo. Hostias, mira, el símbolo de Steam. ¿Lo veis? Veo aquí una infusión de salud. Vale, se ve la vida máxima. Y podemos subir por aquí. Bueno, no puedo hacer el doble salto, ¿por qué? Y cojo todo, no te dejas nada en absoluto. Información obtenida. Vigía desaparecida en Greenside. He estado trabajando en el sistema de alerta de temporada del cañón. Hay una torre de vigilancia grande al oeste, para controlar que no se acerque nada feo desde allí. Pero creo que le he pasado algo a la vigía. Lleva 2 días sin dar señales de vida y su viejo coche ha desaparecido. Me temo lo peor. En cuanto nos ocupemos de los mutis, habrá que mandar una patrulla. O sea, ya. ¿Y qué pasa si cogemos el ascensor ese? Nos lleva al mismo sitio. Es que esto es una broma. Hola.
Ranger. Hombre, la Yonki. Gracias por respaldar mi historia. Gracias. Necesitaba un buen trago de matarratas. En serio, lo necesitaba. ¿Sabes esos nanotritos que llevas en el torrente sanguíneo? Parecían inocuos, ¿verdad? Pues no lo son. Unos cerebritos dieron con una forma de programarlos usando células especiales. Es una auténtica pasada. Te dan superpoderes, vaya. La mayoría se perdieron. Pero está hablando. Sobrevivieron en las arcas reselladas. A través de la pared. Darte la ventaja que necesitas. ¿Dónde puedo encontrar una? Al sur hay un arca con una cepa todavía intacta. Con suerte aceptará tu configuración de nanotritos. ¿Me lo entiende? No tengo ni idea de cómo funcionan esos trastos. Si quieres una explicación científica, habla con el doctor Cavasi. Trabajo para Marsh en exclusiva. Le consigo cualquier tipo de mercancía y los trapos más sucios de Cañón, el Gran Yermo, Wellspring, de todas partes, hasta de Bailan. Verás, Mars me acogió cuando no tenía dónde caerme muerta. Iba tirando con un timo aquí y otro allá. Era joven y ya le daba el matarrata. Así si no había, me ponía snifando. Me sacó de la calle y me dio un techo y comida. Además, ahora me da matarratas del bueno. Y no esa ponzoña que solía tomar. Llevo una buena vida y es mejor que estar muerta. A ver, Walker. Imagino que sabrás que mi parte en el proyecto Daga ha sido siempre el codificador. Un pequeño artilugio que te ayudará a descubrir la tecnología de corrupción de nanotritos de la base central de la autoridad. Mientras lo termino, tú puedes ocuparte de mi operación y demás proyectos. Vale. No nos dice nada, solo nos dice tengo que marcharme. Hay que le den por saco. Pero bueno, gente, vamos a terminar por aquí, ¿vale? Ya llevamos una hora y media de vídeo, no os podréis quejar. Ya vamos, que se empiezas y es que no paras en este juego. Es un no parar. A ver, ¿dónde estaba la salida? Aquí, ábrete, sésamo, vamos. ¿Dónde está el precoz? Que no lo veo. Ha desaparecido, no, el mismo. ¡Hombre, Fénix! A ver. ¡Dale, Walker! ¡Dale, Walker! Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Seguramente, ya os digo, haré estas cositas por aquí por mi cuenta, ¿vale? Todo esto de aquí lo haré por mi cuenta. Porque no, que es una pérdida de tiempo que lo veáis. Bueno, una pérdida de tiempo, no, pero que no es nada del otro mundo, ¿vale? Y entonces, creo que haremos esto. Que cuando tenga todo esto hecho, ¿vale? Entonces, iremos por aquí, investigaré todo esto y me iré aquí arriba. Cuando esté por aquí, vamos a... O sea, le daré a grabar, ¿vale? Que tengo mucha curiosidad. Bueno, también tengo que hacer esto, que es una misión y nos dan cositas. Y luego tenemos... Aquí está la misión, que es el Losum Agar. Este es el doctor, ¿no? No, este es el doctor y esta es la tía esa. Esta tía de aquí. Acá, no veis el ratón vosotros. A la izquierda. Pero bueno, ya os digo. Vamos a hacer todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Lo haré fuera de cámara. Vamos a hacer también algo, esto de aquí y esta misión de aquí. Y ya cuando lo tengamos todo hecho, pues eso, vendremos a esta zona de aquí. Y nada, espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Yo me lo estoy pasando de todo con este juego. Es violento. El mapa del mundo abierto puede que esté un poco vacío, ¿vale? Eso lo tengo que decir. Que me parece que le faltan cosillas, ¿no? Por hacer. O más que cosillas por hacer, ¿no? Porque hay un montón de cosas por hacer. Tenemos todo esto. Pero de viaje del punto este al punto este, solo tienes que seguir la carretera y no te encuentras nada. Pero absolutamente nada. Te encuentras un par de zumbados que se están tirando granadas entre ellos o peleando, que pasas con el coche, los atropellas y haces... y ya está. Que te puedes encontrar el comerciante ese, que estás con el claxon para compras y vendes, ¿vale? Y puedes hacer lo de las carreras, que de momento no he hecho ni una, no sé cómo funcionan. Pero que yo no he visto nada más. Y me parece que eso está un poco vacío, ¿no? El mundo. Aparte de todas estas cosas. Pero nada, gente. Espero que lo hayáis disfrutado y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Chao, gente!